Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Como es costumbre, y es una muy buena costumbre, aquí en la iglesia Rocking Country Church, acostumbramos orar por los nombres que están en este libro. Y si tú deseas que se ore por ti, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu dirección, tu nombre completo, y se escribirá en este libro y estaremos orando constantemente por él, desde los pastores y los miembros de la iglesia. Cada quien aquí en la iglesia, en el hogar de cada uno de nosotros, ahí estamos poniendo tu nombre en las manos del Señor. Para ello, la iglesia ha provisto un sticker. Si tú mandas tu dirección, tu nombre completo, se te va a mandar este sticker para que lo pongas en la ventanilla de tu carro, en la ventanilla de tu casa, en el ropero de tu casa, donde tú lo veas y sientas que y vas a estar que estás más a gusto. Ahí lo pones, ahí recuerdas que se está orando por ti y tú lo único que tienes que hacer es creerlo. Hoy vamos a orar por los que están en este libro. Vamos a orar por el pastor Woody, vamos a orar por nuestro hermano Raúl, que todo esté bien y que el Señor dirija todas las cosas. Les invito a inclinar su rostro. Señor y Padre, te agradecemos tus bondades, tu infinito amor, tu misericordia, porque hasta aquí nos has cuidado. Te suplicamos que bendigas y proveas lo necesario a cada uno de mis hermanos que están en este libro. Que lo que necesiten sea suplido por tu grandeza, por tu bondad y por tu misericordia. Pero que lo más importante es que te conozcan a ti, suplicamos que los ayudes, que los bendigas y que ellos puedan escuchar tu voz. Señor, en este momento nos disponemos también a abrir tu palabra. Vamos a hablar de ti. Queremos exaltarte, bendecirte, honrarte como tú lo mereces. Así es que a los que se están conectando en la página principal de esta iglesia, bendícelos, ayúdalos, que tu espíritu llegue hasta allá. A los que ya están conectados, que ellos puedan recibir tu palabra. A los que nos han de ver por el Facebook, por el YouTube, suplicamos tu bendición. Que tu espíritu nos guíe, que Él sea nuestro maestro y Él sea el que dirija y haga tu obra hoy y siempre hasta que tú regreses en las nubes de los cielos. Quédate con nosotros, nunca nos abandones, por rogártelo en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, siéntanse felices de estar juntos conmigo, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Porque no hay otra cosa que el ser humano pueda, de la que pueda recibir más grande bendición, más que de hablar de su Creador, aprender de su Redentor, aprender quién es Dios. Y los dejo con esta palabra en este término. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: esta es, empero, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Así es que si tú comienzas a conocer a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo, y después conocerás el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestro mundo, en nuestros corazones, en nuestras personas, estás comenzando a ser partícipe de la vida eterna que el Señor Jesús le ha prometido a todos los que creamos en su nombre. Hoy es el primer domingo de agosto. Hoy iniciamos un nuevo tema. Y quiero que te lo grabes porque este, al igual que todos, es un tema muy especial. Es traído de la palabra de Dios. Es otro de los atributos de nuestro Padre Celestial. Y por consiguiente, va a estar excepcional. Porque si Él nos habla, todo lo que Él nos dice es lo mejor que pueda recibir el ser humano. Y he puesto por nombre a este tema, a este sermón, a esta prédica, como tú le quieras decir. Solamente mi único interés es que escuches
la palabra de Dios y que escuches a Dios hablándote a través de ella. El nombre de estos temas van a ser: el Dios en quien yo creo es misericordioso. Y ahora vamos a ver ese atributo. La misericordia solamente es un atributo divino, es parte del carácter de nuestro Dios. Por consiguiente, escúchalo, escúchalo a Él, disfruta de su misericordia, acepta su misericordia, acepta su bondad y vas a sentirte el hombre o la mujer más feliz de este mundo. Y bueno, para ir a la palabra, los voy a llevar al libro de Salmos, capítulo 31, versículo 21. Salmos 31, capítulo 31, versículo 21. Dice: de la siguiente manera: bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. Así vamos a estar comenzando todos los domingos este tema. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. Podríamos decir que es para contigo, para con el vecino, para con mi pariente, para con mi ser más cercano. No. La misericordia de Jehová es para conmigo. O sea, yo tengo que aceptar que la misericordia de Jehová es maravillosa para conmigo. Así lo tienes que aceptar tú, así lo tienes que aceptar todo el que acepte que la misericordia es un atributo maravilloso de nuestro Señor. Así es que no te olvides. Y si es posible, apréndetelo de memoria. La misericordia de Jehová es maravillosa para conmigo. Ese va a ser el tema por el cual nos vamos a estar dirigiendo en el versículo que vamos a estar repitiendo, con el cual vamos a iniciar todas las prédicas de este mes. Así es que no se te olvide, la misericordia de nuestro Dios es maravillosa para conmigo. Y partiendo de ahí, vamos a empezar a desmenuzar cómo se manifestó la misericordia de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Sabes que tiene que haber una forma. Dios tiene que haber establecido algo, pero algo muy especial, porque la misericordia no es atributo de ningún ser humano, no está al alcance de ningún ser humano que no se quiera someter, que no quiera conocer a nuestro Dios. Porque aunque reciba la misericordia, si no acepta a nuestro Señor como su Salvador, como su Dios, como su Creador, entonces va a pensar, va a sentir, va a desear, va a buscar encontrar en cualquier otro lugar, que de cualquier otra forma, que de cualquier otra persona, que de cualquier otro ser, viene la misericordia. Es por eso que nuestro Señor dejó establecido cómo Él manifestó su misericordia. Y vamos a comenzar, aunque Él ya la había manifestado mucho tiempo atrás, desde la creación, o sea, todo el tiempo la ha manifestado, pero vamos a ver la forma en que Él la manifestó en toda su plenitud. Por ejemplo, aquí donde leímos: bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo, estas palabras las expresó el rey David. Es un salmo de él, es una expresión directamente de él. O sea, porque él la había saboreado, la había disfrutado, y entonces estaba bendiciendo el nombre de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos,
porque había sido misericordioso para con él. Pero ese capítulo debe repetirse en cada uno de nosotros. Disfrutar la bendita misericordia de nuestro Señor, porque es maravillosa. Pero vamos a ir a un lugar donde, según mi pensamiento, según mi sentimiento, según mi idea, se manifestó en toda la plenitud. Y te voy a llevar al libro de San Lucas, en el Nuevo Testamento, el libro de San Lucas. Vamos a ir al capítulo 1 y a los versículos 45 al 56. Dice de la siguiente manera: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas poderosas. Perdón, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre. Y el 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestro padre, a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del incidente cuando María y Elizabeth se encuentran en casa de Elizabeth, y entonces María se da cuenta que Elizabeth está esperando un bebé, y María estaba esperando otro bebé. De los bebés que estamos hablando, uno, el hijo de Elizabeth, se llamaría Juan el Bautista, y el hijo de María, la Virgen María, se llamaría nuestro Señor Jesucristo. La misericordia de Dios se manifestó para este mundo y este mundo en general a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Te puedes imaginar un Dios todopoderoso dejar el cielo, dejar su trono, dejar su gloria para venir a reunirse con nosotros, los únicos pecadores del universo que necesitábamos salvación? Porque todos los demás le rendían honores, le rendían honra y gloria, alababan su nombre, le obedecían de inmediato, pero nosotros estábamos perdidos. Los de antes de nuestro Señor Jesús, solamente creyendo en que Él, el Cordero de Dios, iba a venir a quitar el pecado del mundo, por esa fe serían justificados. Todos los que creyeron en que así iban a ser las cosas, aunque no lo vieran, por fe, iban a ser justificados y iban a recibir los beneficios que iba a traer nuestro Señor Jesús a esta tierra. Ahora, nosotros, los que estamos de este lado de cuando nació nuestro Señor Jesús, estamos en la era cristiana, por lógica, nosotros tenemos que ver hacia atrás, aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hablo nomás del sacrificio en la cruz, hablo de toda su vida. Desde que nació, sacrificó su trono de gloria, sacrificó su poderío, porque Él
tenía el poderío por encima de todas las cosas. Su poder creador, su poder sustentador, lo dejó en manos de nuestro Padre Celestial. Y Él se dedicó a darnos lo que Él venía, a darnos la salvación. Y lo hizo como lo dijera Elizabeth. Alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, fue a buscar a los descarriados, cambió la vida normal de este mundo. Él hizo proezas y Él demostró su misericordia. Y así lo dice Elizabeth. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Así es que la regla simple y sencilla de recibir la misericordia de nuestro Dios es que le temamos. Y que es temerle, simple y sencillamente ponerse a sus órdenes y con su ayuda rendirle obediencia, sujetarse ante el Dios Todopoderoso. ¿Y quién sería el que con una mente sensata no le rindiera honor y gloria y respeto al dueño de todo el universo, al creador de todo lo que somos y lo que tenemos? Seríamos las personas más pequeñas de pensamiento, voy a dejarlo así, que no le diéramos honor, honra y gloria al creador de todas las cosas, al que te da la vida, al que te da la salud, al que te da todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, y hasta el momento Él nos sigue prestando la vida. Tan solo por eso merece honra y gloria, pero Él nos lo da todo, absolutamente. Por eso dice Elizabeth, que su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Así es que la invitación que te hago hoy en esta mañana es que le tengas respeto a nuestro Padre Celestial. Y si no encuentras de qué forma hacerlo, simplemente habla con Él. Pídele que te ayude, que te enseñe, que te muestre. Y si estás cerca de nosotros, de aquí de tu iglesia, así te lo digo, solamente tienes que venir y nosotros te enseñaremos, te ministraremos y podrás conocer más las grandes verdades de lo que es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, Dios Padre, que son los que componen el Dios en quien nosotros creemos, el Dios en quien yo creo. Por eso, el Dios en quien yo creo es misericordioso. Dice que le hace misericordia de millares, de millares, de millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Y qué significa eso? Vas a darte cuenta después que le conozcas que Él tiene un parámetro, una forma de existencia, una forma de hacer las cosas en la cual Él te quiere encaminar para que tú estés preparado para un día encontrarte con Él. Ese es el propósito nada más. Por eso dice que Él hace misericordia de millares de los que le aman y guardan sus mandamientos, conocen su palabra, la ponen en práctica, y todo lo que Él nos ordena a través de ella son sus mandamientos, son sus ordenanzas. ¿Y quién no va a querer estar dirigido por el gran Dios Todopoderoso? Solo aquel que no tiene capacidad de entender que está en juego su vida, pero su vida eterna. Porque hoy por hoy, si estás vivo, simple y sencillamente, el Señor te está proveyendo de vida. Pero te está dando la oportunidad en este momento de que le conozcas y de que puedas encaminar tu vida con su ayuda para un día encontrarte con Él. Te llevo al siguiente párrafo de esta prédica. Vamos a ir ahí, en el mismo San Lucas, capítulo 1, ahora el versículo 67 hasta el 72.
perdón, 67 hasta el 72. Fíjense lo que dice la palabra y lo que sucedió. Ahora fue el padre de Juan el Bautista. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. O sea, que Dios hizo un pacto con el hombre, y fue con nuestro padre Adán, el primer hombre de la tierra, cuando él cometió junto con su esposa, o él le hizo caso a su esposa, a Eva, de comer de la fruta que Dios les había dicho que no comieran, y eso era significado de desobediencia. Mientras ellos no comieron, eran obedientes. Cuando comieron, desobedecieron a una sola indicación, que era que no comieran de ese árbol, que no lo tocaran, que no se acercaran. Sin embargo, Eva se acercó, Eva lo tocó, Eva comió de esa fruta y le dio también a Adán, y Adán voluntariamente accedió para no perder a su amada Eva. Pero cuando Dios los confrontó, les hizo entender que habían desobedecido y que ahora no podían tocar más ni ese árbol ni el árbol de la vida. Ya no iban a poder estar delante de la presencia de nuestro Dios, porque su gloria es fuego consumidor para el pecado, y ahora ellos estaban contaminados con el pecado. Y así, de generación en generación, se vino hasta llegar a nosotros. Pero el Señor, en su misericordia, les proveyó, les dijo, les mencionó, les enseñó que en un tiempo no muy lejano, y en el tiempo de Dios nada lejano, en el tiempo del ser humano muy lejano, pareciera una contradicción. Nosotros tenemos límite de tiempo, Dios no tiene límite de tiempo. Por consiguiente, Él dice que un día es como mil años y mil años como un día. O sea, Él no tiene problema con el tiempo. Entonces, les prometió que llegando el cumplimiento del tiempo, Jesús, nuestro Señor, vendría a nacer de mujer, y entonces pagaría la deuda de Adán y Eva y de toda nuestra raza humana. La deuda no con ningún hombre, no con nadie en especial, sino con nuestro Dios, con su justicia, porque Él es justo, es bueno, es misericordioso. Y entonces, aunque le habíamos desobedecido, lo habíamos despreciado, así sería la palabra más adecuada, Él en su misericordia mandó a nuestro Señor Jesús para que viniera a sufrir, a ganar nuestra batalla, a pagar nuestra deuda. Y aunque nosotros debíamos de morir una muerte eterna, Él la murió por nosotros. Al tercer día resucitó, y hoy está, a los 40 días ascendió al cielo, y hoy está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Es por eso que, aunque no lo podemos entender al 100%, su misericordia es amplia. Llega más allá de nuestro entendimiento, llega más allá de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad de entender. No la podemos entender. Lo que sí, podemos creerla, recibirla y hacerla nuestra como el gran regalo que nos está dando el gran Dios Todopoderoso. Y en su misericordia, hoy te lo puedo decir así, clara y sencillamente: el Señor
nos ha salvado, nos ha redimido, ha pagado nuestra deuda. Y Él te extiende su salvación, te la regala. Solamente tienes que decidir aceptarla. Si tú la aceptas hoy, si tú aceptas hoy a Jesús como tu Salvador personal, o cuando escuches esta prédica, este sermón, o lo que está expresando este tu servidor, entonces solamente acéptalo a Él como tu Salvador personal y estarás recibiendo de parte de Él, por misericordia, por bondad, porque a Él así le plació, la vida eterna. Y escucha, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy, a través de la palabra, nosotros seguimos conociendo a nuestro Padre Celestial y estamos conociendo a nuestro Señor Jesús, como Él en su bondad vino, nació como un bebito, creció como un niño, llegó a la adolescencia, se hizo joven y empezó 3 años y medio de ministerio para que todo el mundo supiera de su obra redentora, su obra sustentadora, su obra salvadora. Y al fin de esos 3 años y medio, morir en la cruz del Calvario, pagar tu deuda y la mía. Y hoy estar solamente intercediendo por nosotros. ¿Y sabes qué sucede? Te lo voy a explicar en pocas palabras y espero que lo entiendas. Y si no, pídele a Dios que te ayude a entenderlo. Es bien sencillo cuando conoces la palabra de Dios. El Señor solamente quiere que tú te pongas atrás de Él, que tú te cobijes de Él, que tú lo hagas tu representante, lo creas así, lo vivas así. Porque Él dice que se pone ante nuestro Padre Celestial y le dice, no le tomes en cuenta sus pecados. Ah, en este caso voy a poner mi nombre, a Arturo. No lo mires a él, mírame a mí. Y Él le muestra las marcas de los clavos en sus manos, las marcas de las espinas en sus sienes, la marca de la lanza en su costado. Y entonces Él le dice, mi sangre lo ha limpiado. Y entonces Dios Padre, no mira a Arturo como es, mira a Jesús como es. ¿Cómo entenderlo? No te lo sé decir, solamente tienes que creerlo. Yo no lo entiendo, pero yo lo creo. Porque el día que un hombre pudiera entender a nuestro Dios, Dios dejaría de ser Dios. Pero no, solamente Él proveyó al que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El conocimiento, la experiencia vendrá enseguida después de que tú hayas aceptado a nuestro Señor Jesús como tu Salvador personal. Y vas a sentir un gozo, una felicidad que no te puedo explicar. Vas a sentir algo tan grandioso como no hay otra cosa igual que conocer al Rey del Cielo, al Rey del Universo y a Jesucristo mi Salvador. Y a Él rendirle toda la honra, la gloria y la alabanza hoy y siempre. Y sabes, cuando tú lo hagas, te vas a dar cuenta a través de la palabra que esto solamente nuestra vida en este tiempo es un espacio de tiempo. Pero llegará el momento en que seremos igual a nuestro Señor en el tiempo. Cuando Él venga y nos acomplete la vida eterna que Él ya nos ha dado, entonces seremos eternos como Él y le podremos ver cara a cara. Eso que perdió Adán y Eva cuando desobedecieron y ya no pudieron ver más cara a cara a nuestro Señor, tú y yo, y ahí va a estar Adán y Eva, porque el Señor los redimió. Entonces, nosotros seremos retribuidos de esa herencia de pecado, transformada por una herencia eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termino esta primera parte de estos temas, este tema, haciendo una oración.
Te quiero poner en las manos del Señor para que Él te ayude, Él te enseñe, Él te muestre el camino. No soy yo. Yo solamente soy un instrumento para llevarte a los pies de Jesús, para que tú lo conozcas. Pero cuando tú lo conozcas, Él te tomará de la mano y te llevará desde aquí hasta el cielo, si tú le crees. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, bendito sea el Señor, Él nos lleva de la mano. El que no cree, tristemente, hasta ahí va a llegar su estancia en esta vida y en la venidera. No tendrá más porque no ha creído en el dueño de la vida, en el que tiene vida en sí mismo y se llama Cristo Jesús. A Él te voy a encomendar. Inclinemos el rostro, inclina el rostro donde quiera que te encuentres, si lo puedes hacer y si vas manejando, no te preocupes. Inclina tu corazón, ábrele tu corazón para que Él te pueda tocar, te pueda mostrar y te pueda transformar. Señor y Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y tu misericordia es amplia. Tú eres bueno y tú eres grande en el perdón. Tu misericordia nos ha alcanzado y por eso te lo agradecemos, porque tu bondad es magnífica, excelente, grandiosa. Señor, en tus manos pongo a los que están escuchando tu palabra. En tus manos pongo a los que la van a escuchar. Señor, yo solamente hago lo que tú me has mandado a hacer, a hablar las grandiosas cosas que has puesto en mi corazón y en mi mente de ti, que es tu carácter, que son tus atributos, y solamente por ello te doy la honra, la gloria y la alabanza. Y pongo a mis hermanitos en tus manos para que ellos te conozcan y que tú los puedas guiar con tu mano poderosa. En tus manos pongo a mi hermano Raúl, siervo tuyo. En tus manos pongo al pastor Woody, a su esposa, a su familia, siervos tuyos. Cuídalos, protégelos, bendícelos. Donde quiera que se encuentren, sosténlos con tu mano poderosa. A nosotros nunca nos desampares. Quédate con nosotros y sosténnos siempre de tu mano para que podamos seguir haciendo tu voluntad. En tus manos y bajo tu cobijo nos quedamos esta semana, rogándote que si es tu voluntad, el próximo domingo sigamos hablando de tus maravillosos atributos, de tu grandeza, de tu poderío, poniéndote en alto porque tú mereces todo y nosotros te lo damos. No porque tengamos algo, sino porque tú nos los has dado todo y solamente te lo regresamos. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, cantemos una alabanza más a nuestro Señor, porque Él merece una y muchas, muchas más. Está en Jesús, en su justicia.
casa de Él vendré, justificado por la fe. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque nos mantiene con vida, con salud, con esperanza, estudiando su palabra. Y en este momento los despido en bendición, deseando que el Señor los tenga con vida, con salud, con su cuidado durante toda esta semana, y que el próximo domingo podamos estar de nuevo enlazados y escuchando la palabra de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga.